director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, se refiere a la situación que acontece en este momento con los migrantes venezolanos, ya que el gobierno venezolano no les da paso hacia su país. Aquí tenemos al director general de Migración. Hemos sido informados recientemente de la decisión de Venezuela de suspender el ingreso de venezolanos a ese país por el departamento de Norte de Santander. Esta situación, según nos informaron, obedece al alto número de venezolanos que están en el estado del Táchira en situación de aislamiento. Ante lo anterior, hemos determinado suspender el tránsito de buses con población migrante venezolana hacia ese departamento en aras de proteger a ese departamento, a la población migrante y a la ciudadanía. El coronel José Luis Palomino, comandante de la Policía Metropolitana, nos habla de las actividades y operativos en esta región. Aquí está en Metro Noticias. Seguimos con estas actividades que fundamentalmente terminan generando los mejores argumentos de seguridad. Se captura un sujeto que tenía orden de captura por homicidio culposo, ya puesto a disposición de la Fiscalía debido a este hecho, ya puesto a disposición para que la autoridad judicial decida sobre este sujeto capturado. El coronel John Arpey Alzate, comandante del Departamento de Policía Norte de Santander, nos habla de los diferentes operativos realizados en Ocaña. Aquí lo tenemos en Metro Noticias. En el marco de la estrategia diseñada por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, que tiene por objetivo brindar seguridad a la ciudadanía del municipio de Ocaña, durante el fin de semana se llevaron a cabo dos importantes operaciones. La primera de ellas, denominada Operación Saturno, permitió que luego de varios meses de investigación, en cabeza de la Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Norte de Santander, con apoyo de unidades de inteligencia, de unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y la Fiscalía Segunda Local de Ocaña, se lograra la captura de cuatro personas que se encontraban comprometidas en delitos de hurto de motocicletas y hurto a personas. Estos delincuentes, identificados con los alias de Calilla, Motor, Yayo y Congo, fueron puestos a disposición de un juez de la República, quien les dictó medida de aseguramiento intramural. Las órdenes de captura que se hicieron efectivas a estas personas fueron expedidas por los delitos de hurto calificado y agravado en concurso con porte ilegal de armas y lesiones personales. De la misma manera, nuestro Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal, GAULA, logró la captura de dos integrantes del grupo armado organizado Los Pelusos, que venían extorsionando principalmente a los comerciantes de la plaza de mercado, en un procedimiento que fue producto de la investigación de las unidades del GAULA y de inteligencia, se logró la captura en flagrancia de dos integrantes del grupo armado organizado Los Pelusos, identificados como Leonardo Pérez y Jimmy Alejandro Hernández Cañizares, quienes en ese momento del procedimiento policial estaban haciendo la exigencia económica a uno de los comerciantes. Continuamos haciendo un llamado a la comunidad para que suministre información que nos permita adelantar investigaciones y realizar las capturas de estos delincuentes que atentan contra la seguridad y tranquilidad de los ocañeros. Por favor, cualquier información suministrarla a través de las líneas 123 o del correo institucional de nor.sigin@policia.gov.co. Somos uno, somos todos. Emilce Blanco, la presidente de la Junta Comunal del Barrio La Palmita en el municipio de Villa del Rosario, se refiere a la gran campaña que viene realizando el GAULA en este municipio histórico, que la tenemos en Metro Noticias. En este momento estamos inaugurando un mural elaborado por el GAULA en coordinación con la Alcaldía Municipal, Casa de la Cultura, con la doctora Yuli, dando una información muy importante a la comunidad, que es la línea de atención al ciudadano
para que denuncie en caso de extorsión. El mensaje es muy importante y muy primordial, que tengamos mucho cuidado. Está muy de moda la extorsión informática. Una invitación a toda la comunidad en general para que no dé datos, no ese Face, manejen muy bien el Face, no reporten todo lo que hacen, ojalá no den sitios de los lugares donde ustedes viven, porque todo eso son datos que ayudan al delincuente a tenernos ahí y a llegar a hacer precisamente su labor, que es la de extorsionar. ¿Qué les parece esta actividad? Una actividad muy bonita y esa vinculación de la policía con la comunidad me parece muy importante, porque sabemos que estamos apoyados. E invitar a toda la comunidad para que apoyemos esta clase de actividades y nos ayudemos entre nosotros mismos a protegernos.